Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Hoy es jueves 27 de enero del 2022 y pues bueno, amanecimos con frío aquí en la Ciudad de México, pero no tanto frío, entonces en ese aspecto se agradece un poco. Esperemos que el fin de semana no llegue algún frente frío a bajar las temperaturas porque, híjole, la verdad es que sí, luego están muy fuertes, aunque ustedes me han escrito luego de lugares mucho más fríos. Y pues bueno, el día de hoy les traigo esta deliciosa fragancia de la casa de Ferrari que se llama Leather Essence. Una composición que, híjole, fíjense que Ferrari tiene una línea de fragancias que es así como que súper baratas y bueno, súper sintéticas. Esta es de una línea que se llama Essence, hay 8 fragancias diferentes. Y podríamos decir que es como que la línea de lujo de Ferrari. Sin embargo, la verdad es que también son muy accesibles. Te cuesta la mitad de lo que te cuesta una de diseñador. Pero el aroma, al menos de esta, es sensacional. De esas 7 fragancias de Ferrari, yo solamente tengo esta. Es la única que he podido conseguir. De hecho, es nueva. La estoy probando hoy porque por más que he buscado, no encuentro esa colección. Pero bueno, la otra vez andaba yo en una perfumería en el centro de la ciudad y tenían esta por ahí en un rinconcito. Y dije, wow, esa es una joya, me la tengo que llevar sí o sí. Y luego la de cuero, a mí con lo que me encanta el cuero, porque hay una de vetiver, hay una de neroli, hay una de, ay, se me fue el nombre, una de almizcle. Entonces, hay varias, es una colección, una de maderas y esta es la de cuero. Entonces, vi que la tenían ahí en un rinconcito y dije, ya es la de cuero, a mí el cuero me encanta. Dije, me la llevo sí o sí. La verdad es que me salió muy económica, por ahí de los 800 pesos mexicanos. Si lo traducimos a dólares, serían como unos 6 por 2, 4 por 2, como $40. Entonces, la verdad, está muy bueno. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos clavo, tenemos canela, tenemos cuero, tenemos vainilla. Es una fragancia de cuero que se sale de lo demás de cuero. O sea, no es un cuero tratado de manera diferente, donde predomina esa especie del clavo dulce con la vainilla. La verdad me encantó, huele riquísimo. Es un cuero dulce, pero al mismo tiempo tiene ese toque de clavo que le da ese toque especiado diferente. También tiene canela, se siente ahí la canelita, pero es más el clavo es más predominante, es una especie fuerte, y es como si tuvieras un pedazo curtido de cuero de una chamarra nueva y tuvieras ahí unos trocitos, unos clavos, literalmente. Recuerda que la cocina es un lugar donde podemos probar especias, y haz de cuenta que tienes clavos que se usan para cocinar en esta chamarra de cuero nueva, o sea, con un toque dulce de vainilla, es una cosa riquísima, me encantó. Ve la botella, qué preciosa está toda forrada. Me gustó mucho, el jugo es oscuro, es un café oscuro maderoso, pero bueno, la verdad es que me encantó esta fragancia. Cumplidos, bueno, a mi esposa le encantó, fue la primera que lo olió, y seguramente, sí huele, es una fragancia muy placentera. Duración, no lo sé. La verdad es que me puse a investigar y encontré que esta fragancia, mucha gente, los que la han usado, presume de que es muy buena, que tiene muy buena duración. Ahorita no lo sé, tendrá más o menos como unas 2 horas que me la puse y se siente aquí conmigo, se siente proyección buena. Entonces, no sé cuánto me dure, pero bueno, de todos modos la estaré ya probando y ya y tendré que hacer la fragancia. La reseña como tal más adelante. Sin embargo, les puedo adelantar que el aroma es fantástico, me encantó. Y bueno, si tú la tienes, coméntamelo en los comentarios qué tal, si nos la recomiendas o no. También si conoces la línea Essence de Ferrari y tienes alguna de esta colección que ya les platiqué, también platícanos qué tal están. Y si no tienes nada de eso, no importa, déjame en los comentarios qué estás utilizando el día de hoy. Recuerda que este es mi reto personal para subirles mi fragancia del día durante todo este 2022. Espero lograrlo y pues bueno, nos vemos mañana con otra deliciosa fragancia. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.